Y me pusieron otra y otra más. Y por lo visto, cuando volví a casa, venía yo con los ojos muy alegres. No conocía dónde estaba la casa ni nada. Y mira, que lo pasé muy bien. La verdad, lo pasé muy bien. Tony, hablando de bebida y en este caso de comida, ¿ellos mantuvieron de alguna manera parte de la gastronomía española o malagueña, o ya se adaptaron tus padres a la inglesa? No. En casa se comía enteramente a estilo español. ¿Sí? Allí no se comía comida inglesa. Menos mal, porque en aquella época la cocina inglesa no estaba muy desarrollada. Ajá. No, en casa comíamos, bueno, yo comía, de vez en cuando comíamos paella, pero cocido muchísimo. Guisados de pollo con fideo, calamares fritos, este tipo de comida es lo que comíamos. Y mira, yo la verdad, como todo niño chico, lo que me llamaba la atención era lo que la publicidad de la televisión te presentaba. Entonces existían en Inglaterra los, por ejemplo, los fish fingers, los dedos de pescado, que la verdad no valían nada, pero yo estaba siempre ahí, cómprame fish fingers, y mi madre diciendo, pero niño, ¿no estás viendo que eso es una basura? Si lo que te ponemos nosotros es gloria en comparación. Pero sí, en casa comíamos de eso. Y claro, de España también nos mandaban, para Navidad nos mandaban membrillo, nos mandaban turrón, que también me gustaba muchísimo. Tony, hay anécdotas, como has hablado de la paella de arroz. No sé si tu padre en concreto conocía a Gerald Brennan aquí, y hay anécdotas de que luego en Inglaterra, Gerald Brennan o don Gerardo para nosotros, de alguna manera tu padre contactó con él. Gamel, la señora, la esposa de Brennan, le preparó un día incluso a tus padres una paella, en fin, este es muy interesante para nosotros. Pues sí, la verdad es que cuando llegó la hora de irse mi madre a Inglaterra con mi hermana Marucci en el año 47, pues hicieron el viaje saliendo de Málaga a Melilla, donde vivía el hermano de mi madre. Ajá. Y él le hizo unos trámites y unas cosas con unos amigos que tenía en Tánger, mandó unos dineros para que tuviera algún capital ella para viajar, para que no llegara a Inglaterra sin ningún dinero. Y cuando llegaron por fin a Inglaterra, fueron, yo no sé cómo se enteró mi padre de la dirección de donde vivía Gerald Brennan en Inglaterra, pero fueron a visitarlo. Le hicieron una visita, fueron en tren de Londres. Mi hermana cuenta que fueron a un pueblo más allá de Oxford, un pueblo muy, muy bonito, entre colinas, con unas casas muy bonitas, estilo antiguo inglés, con la techumbre de típico paja. Típico de allí, sí. Muy típico de aquello. Ajá. Y que por lo visto, creo, mi hermana, que tendría entonces 12 años, ajá, recién cumplido, ella cree recordar que mandaron un coche de caballo a buscarlo. ¿Ah, sí? a la estación. ¿Sí? Para llevarlo al pueblo. Fíjate qué detalle. Y cuando llegaron allí, claro, don Gerardo hacía ya pues 11 o 12 años que no lo veía, pero los recibió con mucha cortesía, mucha amabilidad. Y sí, según Marucci, lo que hicieron aquel día fue presentarle una comida de paella, que sería muy dificilísimo, porque en aquella época toda la comida estaba racionada en Inglaterra, todo el mundo tenía su cartilla, y sería casi imposible de obtener los avíos para hacer una paella. Sin embargo, ellos de alguna forma se apañaron para hacerlo. Y estando allí, pues Brennan le aconsejó a mi padre que volviera a casarse en Inglaterra con mi madre, por lo civil. Ajá. Que mis padres se habían casado aquí, en Málaga, por la vía civil en el año 34. En el juzgado. Pero que bajo el régimen de Franco ese matrimonio no se reconocía. Se invalidaba. Entonces mi madre llegó a Inglaterra con un visado de 2 meses de estancia, y Brennan le dijo a papá que se casaran pronto, que así ya mi madre tendría derecho de permanecer en Inglaterra. Y así fue. Después de estar allí y pasar el día con Brennan,
fueron al registro de Hampstead, en Londres, y el 30 de julio, creo, de aquel año, volvieron a casarse. 13 años después de haberse casado aquí en Málaga. Tony, ¿tu padre, parece ser unas fotos de él, hizo servicio militar allí también? ¿O cómo fue? Bueno, aquello es una historia muy larga, pero condensarla... Claro. Sí, claro. Cuando estalló la guerra, tengo yo por entendido que mis padres se fueron de aquí a Torrox. Yo creo que mi abuelo le aconsejaría que se fueran. Claro. Por si acaso salían las cosas mal. Sí, sí, sí. Y se fueron a Torrox a estar con unos parientes de mi madre. Creo que mi madre tenía allí unas tías y unas primas, y allí estuvieron una temporada hasta que ya cayó Málaga. Y entonces tuvieron que tomar la decisión muy difícil de separarse, de uno ir por un lado y otro por otro. Y mi padre tuvo ya que huir cuando cayó Málaga hasta Almería, y mi madre ya volvió a Chorriana. Y mi padre ya no volvió a ver a mi madre durante, bueno, serían 11 años. De año y pico. Ajá. Y yo me enteré hace tan solo 2 o 3 años de lo que hizo mi padre durante la Guerra Civil. Ajá. Estuvo en Almería, trabajando de panadero para el ejército republicano. Ya. Y cuando cayó Almería, tuvo que escapar, claro, ya, y se fue con un compañero en una barca de Adra, cruzaron el Mediterráneo. ¿Sí? Y acabaron en Orán. Marruecos. En Marruecos, porque en Argelia, creo. Sí, sí, Argelia. Y allí ya los franceses... O África. Las autoridades francesas fueron ya cogiendo a todos los que llegaban, refugiados, republicanos, y poniéndolos en campos de concentración. Y allí se pasó un año, poco más o menos, y los pusieron a trabajar en la construcción de la vía férrea, el tren del Sahara. Hasta que por fin le ofrecieron, las autoridades francesas le ofrecieron la posibilidad de enlistarse en la Legión Francesa. Y así hicieron. Él y Varga se hicieron legionarios franceses y estuvieron, bueno, mi padre estuvo 3 años en la Legión. Y cuando ya en el año 43 ya entraron las tropas aliadas, los ingleses y los americanos, en el norte de África, pues se escapó de la Legión y se alistó en el ejército británico. Ajá. En Argelia. Ajá. Y ya se pasó 3 años de soldado en el servicio de Su Majestad, el rey británico.